Autoridades cubanas recordaron hoy a las víctimas por el crimen de Barbados, acto terrorista concebido desde Estados Unidos en el que murieron 73 personas que volaban en una aeronave de cubana de aviación. Desde su cuenta en Twitter, el primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rindió homenaje a los mártires del siniestro. Díaz-Canel también denunció que Estados Unidos no se incluye en su propia lista de estados auspiciadores del terrorismo cuando ha cometido crímenes de esa magnitud contra la mayor de las Antillas. Asimismo, el miembro del Buró Político y primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, rememoró la fecha y destacó que fue uno de los días más dolorosos para nuestro país en materia de terrorismo. Igualmente, el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, condenó toda acción terrorista en cualquier lugar del mundo y reclamó al gobierno estadounidense sobre la eliminación de Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. El crimen de Barbados es considerado uno de los más brutales actos de terrorismo ejecutado contra la Revolución Cubana por personas al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En recuerdo a los mártires de Barbados, en Cuba, el 6 de octubre, fue declarado oficialmente en 2010 Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Palabras llenas de veracidad y dolor expresadas por nuestro comandante en la despedida de duelo de las víctimas de Barbados. 73 inocentes que perecieron por la barbarie de criminales sin perdón. En las últimas décadas, la sociedad ha sido víctima de uno de los peores flagelos, el terrorismo. Uno de los crímenes más grandes y terribles de los que ha sido víctima nuestra isla es sin dudas el sabotaje en pleno vuelo del avión cubano que devolvía a su tierra a jóvenes deportistas. El horrendo crimen de Barbados nos recuerda el peligro y los espantos del sabotaje, que como fantasma se aparece en los lugares más insospechados. Debía ser inadmisible que ocurran casos como este, y sin embargo, continuamente en algún lugar del globo, sin el mayor respeto por la vida, explotan bombas, mueren personas, niños quedan sin casa, familiares o amigos. Por eso, recordamos y honramos a aquellas víctimas inocentes que vivirán para siempre en nuestra memoria.